Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida. Colibrí navideño, cantad con más armonía, que pronto llegará tu hermosa melodía. Cuando llega la tarde y alegran los corazones, y el colibrí cantará. Es Navidad, mi canto brilla en la aurora, en profundo y sin igual. Mi plumaje es tan bonito que reluce en Navidad. Colibrí navideño, cantad con más armonía, que pronto llegará tu hermosa melodía. Cuando llega la tarde y alegran los corazones, y el colibrí cantará. En Navidad, cuando le canto a Jesús, al pie de su hermosa cuna, los reyes magos le dicen, qué lindo es una fortuna. Colibrí navideño, cantad con más armonía, que pronto llegará su hermosa melodía. Cuando llega la tarde y alegra los corazones, y el colibrí cantará. En Navidad, cuando le canto a ese niño, le canto con emoción, y el colibrí navideño le canta con el corazón. Colibrí navideño, cantad con más armonía, que pronto llegará su hermosa melodía. Cuando llega la tarde y alegra los corazones, y el colibrí cantará. En Navidad, bueno, esto merece todos los aplausos. En una época tan preciosa, tan hermosa, una época que para nosotros es motivo de alegría, de satisfacción para la gran mayoría. Aquí lo hemos dicho muchas veces, hay personas que por X, Y, Z motivo no sienten ese espíritu de la Navidad, no se conectan, no se contactan, y para algunas personas es normal. O peor, porque refieren tanta bulla, tanto escándalo, tanta algarabía, tanto comercio, tanta cosa. Pero esta semana lo manifestaba muy bien aquí, en este programa, el padre Efraín Castaño, con las formas que tenemos de ver la Navidad y de interpretar la Navidad cada uno. Entonces, pues nosotros siempre abocamos porque busquemos esa manera alegre, esa manera de unirnos, esa forma de estar en torno a una festividad o a una alegría tan importante como es el nacimiento, la conmemoración del nacimiento del Mesías, y que alrededor de ello se una la familia, y que aquellas personas que han estado alejadas dentro de la misma familia se puedan reencontrar, se puedan hablar otra vez. Ese es el espíritu de la Navidad, el nacer a unas nuevas opciones de vida, a unas nuevas opciones de pensamiento, a unas nuevas opciones de conciencia, y por qué no, a que renazca otra vez ese amor que se ha ido por diferentes caminos, el cual ha apartado incluso a muchos miembros de la misma familia. Entonces, época de reencuentros, época de volver al camino original, época de volver a la unión alrededor del hogar y alrededor del pesebre en esta oportunidad. Doctor Jorge Enrique Rojas Quiseno, buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. Y a todos ustedes, gracias por ese apoyo incondicional que nos brindan con esta gran sintonía de Conexión Vital. Esas palabras que hemos tratado de resumir durante estos días con el padre Efraín, con Iván, los mensajes que recibimos, es el sentir de la humanidad, o por lo menos de gran parte de ella, donde
queremos que en esta época tengamos más paz y más tranquilidad. Hoy me contaban que el bloqueo económico que tenía Cuba con Estados Unidos se había acabado. Y yo decía, es increíble que existan esas guerras entre países. A toda hora vemos que Israel pelea por un pedazo de tierra con el otro y que todo el mundo es peleando por cualquier cosa. Y ni qué decir del secuestro, ni de tantas... No, y lo más triste, en días pasados una noticia muy trágica que no se debería dar nunca, pero nunca, y mucho menos en esta época, la muerte de 140 niños acribillados. ¿En dónde? 140 niños, esto fue en uno de estos países que está en conflicto, en Irán, en estos países que están en guerra, por lo que usted decía, por una estupidez tan grande como un pedazo de tierra, como un petróleo. Sí. Nosotros vemos eso horripilento. Para ellos será devoción y para ellos será su religión, pero es que uno no puede hacer esas masacres, hacer ese tipo de cosas simplemente por una religión que no entiende o por una religión que tergiversa, sí, cuando la única religión que debería existir es la religión del amor. Exacto, esa es la conclusión y esa es la Navidad. Ojalá todos reflexionemos con respecto a eso. Yo estoy muy contento porque el año pasado este programa va a quedar a las 7 de la noche. El año entrante. Y la gente dice, no, pues es una locura. Van a competir con los noticieros, pero yo, pues, uno, afortunadamente uno escucha decir tantas personas que no van a volver o que ya no quieren ver noticieros. Yo, pues, nunca veo noticias porque nos llenan de cosas negativas y no es competir. Yo creo que es una oportunidad, es una televisiva oportunidad para que la gente por lo menos vea una cosa distinta, ver un noticiero que todo lo que nos dicen es amarillista, es negativo y hasta lo aumentan. Entonces, vamos a hacer un proceso de limpieza, de purificación, de paz. Armemos el pesebre, si no lo han hecho, ármenlo. No es tarde, el pequeñito, el grande, como lo tengan, pero Navidad. Navidad es Navidad, toda la gente se alegra. Ese es el mensaje y ojalá lo disfrutemos al máximo. En Pakistán fue donde mataron 140 niños la semana pasada. Bueno, vamos a unos mensajes importantes y ya regresamos con ustedes en este programa navideño, siempre de la mano de nuestra audiencia, siempre también recibiendo sus correos, recibiendo sus preguntas, y hasta último día de este año el doctor José Enrique Rojas va a estar devolviéndoles con sus conocimientos esas respuestas que ustedes anhelan escuchar, que ustedes anhelan recibir. Ya volvemos aquí en Conexión Vital. Este es el más reciente de los medicamentos Dr. Rojas, Advance, una mezcla magistral de productos naturales para la enfermedad bucal, gingivitis, herpes bucal, amigdalitis, enfermedad periodontal, mal aliento, halitosis, una gran ayuda en la odontología. Una mezcla perfecta de echinácea y plantas medicinales. Consiga Advance en tiendas naturistas. Pedidos en Manizales, teléfono 884-8055. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Un producto natural para ayudar a los hombres con su próstata, desinflamándola y previniendo el cáncer, es BioProcit. Y para las mujeres con sus desórdenes menstruales, miomas y prevención del cáncer del útero está Gincom. Medicamentos naturales Dr. Rojas, la alternativa más saludable. A las personas de Cali y sus alrededores quiero compartirles que nos hemos reunido un grupo de médicos para abrir un centro médico para todos ustedes, Bioden, Medicinas Integrativas, en el norte de Cali. Ustedes pueden tener mayores informes en el teléfono 379-9891 y 379-9889 en Cali para todos ustedes. La mala alimentación conduce a la obesidad y la obesidad a muchas enfermedades. Y para mantenerla y bajar la obesidad, dos productos naturales. Slim, quemador de grasa, actúa las 24 horas, única dosis al desayuno. Weigras, disminuye la ansiedad, reduce el apetito, una cápsula después del almuerzo.
Vamos a utilizar el recurso inicialmente del correo electrónico conexionvital@telecafe.tv. Ya lo decía el doctor Jorge Enrique Rojas ahora, esperamos estar el año entrante en nuevo horario, 7 de la noche, no compitiendo, sino al contrario, dándonos una oportunidad muy buena de poder estar en un horario y presentar una alternativa diferente y saludable a las 7 de la noche aquí en Telecafé. Los correos, empecemos con ellos. Doctor, le ruego el favor y me informe si existe una droga natural para el control de la apnea del sueño. Tengo el CPAP a una presión de 7. Le agradezco si me facilita el número telefónico para solicitar una cita. Mi residencia es Marquetalia Caldas. Bueno, hay que conocer un poco los conceptos médicos. Y la finalidad de Conexión Vital es también familiarizarlos a ustedes, aproximarlos más al tema de la salud. Cada uno tiene derecho a conocer su enfermedad. Muchos pacientes van a la consulta y no les explican qué tiene. Yo atiendo personas y ¿qué le dijeron? No, nada. Que volviera, pero ¿qué tenía? No, nada, no me explicaron nada. Uno también debería sacar tiempo para explicarle a los pacientes un poco de la enfermedad. Y eso es lo que hacemos nosotros con todas las preguntas que ustedes nos dejan y interrogantes. La apnea A en medicina significa sin, nea significa respirar y es en el sueño, entonces apnea del sueño. Entonces la persona, por ejemplo, duerme tan profundo que la persona que está al lado siente que se le murió y la persona se despierta ahogada y que no le entra el aire porque hacen o un proceso inflamatorio en las vías respiratorias altas o tienen la úvula, que llaman gallito, muy grande o las amígdalas muy grandes o tienen sobrepeso. Entonces se quedan dormidos boca arriba y en esta posición se descuelga toda esta parte linfoidea, que es el sistema linfático que tenemos en lo que llamamos el anillo de Waldeyer y se cierra y no entra el aire y se puede morir uno en un estado de esos. Entonces, como consecuencia, la persona pega el brinco, como ven ustedes en película, que alguien nos sacan que está ahogando en un río y resucita, así le pasa a estas personas. Nosotros le hacemos terapia neural y le hacemos, ahí vemos en la imagen, mire, la persona se queda dormida en esa posición y como él tiene un poco de sobrepeso, tiene una almohada inadecuada, entonces ahí ustedes ven en esas imágenes cómo se descuelga la lengua, que además es muy grande la lengua en todo el humano, y tapa la entrada ya en la faringe y laringe del aire. La persona se queda sin aire, se muere ahí. Entonces, es muy importante que estas personas utilicen las almohadas adecuadas y adicionalmente estas personas bajen de peso, porque el sobrepeso es un gran problema en estas personas. Ahora que usted habla de esto, se me ocurre una pregunta que puede ser para una respuesta similar. ¿Qué es la broncoaspiración? Pero antes lo voy a contestar antes de que se me vaya. Entonces se hace la polisomnografía, que es en la noche, le hacen un estudio del sueño a toda la persona. ¿Qué es la qué? Broncoaspiración. Ah, bueno. Entonces, es más o menos con esas imágenes que ustedes veían ahora, ¿qué es lo que pasa? Del estómago se puede devolver el jugo gástrico. Entonces yo estoy dormido en esta posición y empieza a subirme ese ácido. Y uno de los síntomas es que la persona siente que pierde la voz, tiene disfonía, se le quema como esta parte y empiezan a tener problemas auditivos. Porque recuerden que el oído se comunica con la boca por las trompas de Eustaquio. Y por ese conductico se va líquido del estómago al oído y da unas otitis terribles. Entonces, ¿qué puede pasar? Que del estómago suba el alimento y se le va al esófago. Eso es broncoaspirarse. ¿Por qué bronco? Porque se fue en los bronquios. Se aspiró en los bronquios, lo que debía estar en el esófago. Porque aquí detrás de este huesito esternón tenemos la tráquea y el esófago. Y aquí arriba, el mismo roto para los dos. Entonces uno tiene allá una tapita que se cierra, que es la glotis. Entonces se cierra para tapar el esófago y que entre aire al esófago. Pero si se me devuelve esto, estoy borracho y me vomito y no me doy cuenta en esa vomitada, se me va al pulmón, se broncoaspira y la mitad se pueden morir. A propósito, es que tristemente la hija de uno de los personajes que hemos tenido aquí más queridos, el doctor José Miguel Rivier, se murió de eso, se broncoaspiró. ¿De cuántos años? De 16 años. Exacto. Y mire, y sucede mucho en los bebés. ¿Y eso fue reciente?
hace 2, 3 años. Ajá. Tal vez. Eso fue, los niños, cuando los niños se demora uno para atender el parto, o cuando hay una dificultad en el parto, con el líquido amniótico, el niño se puede broncoaspirar, o inclusive ellos hacen popó en el abdomen, se llama, se meconió, meconio se llama el primer popó del bebé, que es verdoso por todas las bacterias. Pero puede suceder que si se hace popó en la imagen que tenemos de conexión vital, en la placenta, en esa agüita, al niño se le va al pulmón y se broncoaspira, y muchos se mueren también y hacen unos problemas respiratorios severos. Y así de 16, de 20, de 50, otros se broncoaspiran con las cajas de dientes. Se quedan borrachos o comen o vomitan, en fin, y se les atraviesa ya. Yo tuve una señora que las pastas, se iba a tomar unas pastas, se asomó y una se las tragó y una fue a parar al pulmón. Entonces, miren lo delicado que es el tema de las vías respiratorias y digestivas. Otra pregunta, hiperplasia prostática grado 2 es mi reciente diagnóstico. Preocupante, a manera de interrogación. Acabo de pedir al distribuidor Bioprosit, ¿cuánto me tomo? Bueno, es muy importante saber el tema de la edad. Nosotros aquí hemos hecho unas campañas muy grandes para las mujeres de citología y colposcopia, y son muy juiciosas. Entonces empezamos un programa con un urólogo, para que la gente fuera a las campañas que estamos haciendo preventivas urológicas, pero casi no van. Los hombres le tienen mucho miedo al tacto rectal, al examen de la próstata, en fin. Pero hay un dicho muy sabio que dice que el médico que no mete el dedo, mete la pata. Y hay que hacer tactos. Ahora, que de entrada uno de pronto no lo necesite, entonces, ¿cómo llegaron a ese diagnóstico de hipertrofia prostática? Un examen de sangre que nos dice cómo está el proceso inflamatorio de la próstata. Dos, una ecografía. Es muy importante este examen. Y tres, ya va uno al tacto rectal. Entonces, ¿cuál es el paquete urológico que nosotros hacemos en el caso nuestro con el doctor Chufi, que es el urólogo que nos apoya? Hacemos con el laboratorio creatinina parcial de orina y antígeno prostático. Con el ecografista, la ecografía pélvica y de vías urinarias. Y pasa al urólogo y ya se continúa todo el examen. Ahora, la hipertrofia prostática puede ser benigna o maligna, por eso hay que hacer el tacto. Y uno determina si esa próstata está cauchosa, si está petrosa, y uno ya puede determinar. El paso a seguir es una biopsia. Entonces saca uno un pedacito de esa próstata, la mira al microscopio el patólogo, y él le dice a uno, lo que tiene es tal cosa, benigna o maligna. Si se coge a tiempo maligna, nada pasa, porque hay tratamientos excelentes y responden muy bien. Lo importante es diagnosticar a tiempo. Vamos a ver si no me equivoco leyendo esto, que me va fatal con esos términos médicos. Sí. Hacer un curso. Uy, no. Tengo una inquietud de un resultado de una endoscopia. Quisiera saber qué significa este resultado. En formol se reciben dos fragmentos de tejido de color blanco que miden 0.3 por 0.2 centímetros. Se procesa todo en un bloque de cortes formados... muestran mucosa gástrica antral con infiltrado inflamatorio superficial y presencia de hiperplasia foveolar. No reconoce inflamación aguda. La coloración especial para el Helicobacter pylori no muestra el microorganismo. Mucosa gástrica antral, biopsia gastrítica crónica superficial con hiperplasia foveolar. Negativo para inflamación aguda, el Helicobacter pylori ausente. No me equivoqué, ¿no? No. Entonces es el resultado que da el patólogo. Por eso yo insisto que la medicina no puede ser de egoísmos. Ningún médico se la sabe todas. Yo trabajo con 22 médicos porque a mí me llegan unas cosas tan raras que yo tengo que llamar al 1, a 2, o hasta 10, o hasta a todos. Y ni así somos capaces a veces de hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque en una consulta no se puede hacer un diagnóstico muchas veces. Yo sí puedo decir, es que a este paciente le duele mucho la boca del estómago, le caen mal los alimentos, le da distensión, le da reflujo, le da griera, le da fatiga, le da pirosis, le da toda la sintomatología gástrica. Para mi concepto podría ser una gastritis, para el de Iván puede ser un cáncer de estómago, para el de los otros médicos puede ser otro diagnóstico. Entonces, ¿qué hace uno? Ya tengo la historia, ya tengo el síntoma, le hago una endoscopia. Y entonces el gastroenterólogo dice, ah,
esa mucosa está muy inflamada, eso está alterado, entonces voy a tomar una muestrica de ahí. La manda en un bloque, como usted leyó ahí. ¿A quién se la manda? Al patólogo, que es otro médico, pero que estudió las células. Y él le dice a uno al microscopio, claro, lo que tiene es una gastritis foliolar, tiene, no tiene helicobacter, tiene X diagnóstico, y ya con base a eso, uno hace el tratamiento. Que preventivamente quienes tengan esos síntomas se pueden ayudar con el Colbre, con la Calindra, con la dieta, con el ayuno, con la desintoxicación, sí. Pero como hay tantos dolores de boca, de estómago, que la gente toma omeprazol y ranitidina y lo que están tratando es un cáncer por no hacerse en la endoscopia. Entonces yo invito a la gente a que se haga la endoscopia. Nosotros tenemos un programa muy económico para que la gente se haga este tipo de examen. Y es muy importante hacer el proceso preventivo de estudio, no esperar que la enfermedad avance y de esta manera uno poder hacer un tratamiento. Este es otro correo, recuerden, conexionvital@telecafe.tv, a pesar de que ahora, terminando el año, vamos a entrar en un pequeño receso, pues por Feria de Manizales. Ustedes siguen nos escribiendo que cuando reanudemos el programa en el mes de enero, que esperamos sea a las 7 de la noche, pues tengamos un banco de preguntas bien importante, tanto por el correo electrónico conexionvital@telecafe.tv, como por nuestra red social de Twitter o Twitter, @conexionvital1. Mi hija tiene 2 años, la alimenté con la sopa Jaramillo y leche materna. Después su leche siempre ha sido la de soya, la de grano. Nunca le he dado otra. Pero ella ahora mantiene mucha congestión nasal y tos. Le he dado propomielito y otros jarabes naturales. Le quitan la tos, pero no el fluido nasal y da la sensación que siempre tuviera gripa. No sé si es porque está en el jardín. ¿Qué debo hacer? Otra pregunta, mi mamá está presentando ojos llorosos, ¿qué le recomienda? Mire, ese tema de esa niña es de todas partes. Hoy atendíamos un niño que traían de Suecia, en Europa, y tal cual, lo que usted acaba de leer, toda esa sintomatología. Los niños, cuando empiezan su vida escolar, están expuestos a muchos gérmenes y a muchos alergenos de todos los otros niños y de sus respectivas loncheras. Entonces, es que llevé a mi niño, inició en el jardín infantil y desde entonces no para de toser, lleno de mocos, le da fiebre, le da disfonía y yo no lo llevo y él está bien. Pero ¿sabe que hay una cosa? Que los niños de la dieta de la sopa Jaramillo son más resistentes mucho a eso. Sí, eso es cierto. Son mucho más resistentes porque su sistema inmunológico es mejor. Cuando los niños empiezan a tomar leche de vaca, su sistema inmunológico se altera. Cuando los niños están recibiendo leche materna, leche de la mamá, su sistema inmunológico florece. Ahora, digamos que esa leche de la mamá tiene probióticos, que son bacterias que la mamá le pasa al niño, pero ellos necesitan prebióticos, que es fibra. Por eso esa dieta del recién nacido también tiene un efecto muy positivo. Que han dicho que son alérgicos, que se le dañan los riñones, que porque las proteínas, que porque son muy grandes. Pues si uno compara una proteína de un frijol y la de la vaca, esta es la del frijol y esta es la de la vaca. ¿Cuál hace más daño? Entonces, esto se ha vuelto una discusión innecesaria. Yo creo que nada más el tiempo aclarará esto, pero lo que uno ve es que la dieta del recién nacido tiene excelentes resultados, además porque él nunca... Nunca en ninguno de sus escritos ha dicho que no le den leche materna. Uh-huh. Él dice, es leche materna primero y las sopitas, punto. Entonces, en el niño uno podría hacer unas pruebas de alergia. Nosotros estamos trabajando con un inmunólogo, el doctor Ochoa Brito, y Edgar Ochoa Brito, y él es alergólogo, y le estamos haciendo pruebas a los niños para hacer la vacuna oral, que dura varios meses, y salen adelante. Eso sería muy importante en este caso. ¿Y la mamá qué es lo que tiene? Ojos llorosos. Ah, bueno, los ojos llorosos. Ah, bueno, el tema de la alergia puede ser muy, muy hereditario. Entonces uno mira aquí en el párpado inferior si hay como 2 rayitas y un poquito de ojeras. Y esto casi que le indica a uno que hay un proceso alérgico grande. ¿Cuál es el paso a seguir? Determinar a qué es la alergia. Era que yo estaba bien y me tomé un yogur, me comí un cumis, me tomé un vaso de leche, me comí un pastel, me tomé una gaseosa y me empeoré. Pues le está diciendo que son los dulces o son los lácteos o son el pedazo de cerdo o la,
o la empanada, que no saben con qué manteca la fritaron y en fin. Entonces, hay que determinar muy bien como el origen que los llevó a esa alergia. Tengo 40. Lo de los ojos. Hágase en bañitos. Sí, hágase en bañitos con el agua de manzanilla. En ese caso es alergia, porque eso es lo de los ojos también es alergia. Los baños con las flores de manzanilla son excelentes en estos pacientes. Bueno, otra pregunta. Tengo 40 años, hipotiroidismo, estaba en 98 kilos. Empecé a tomar Fat Burner, un quemador de grasa. Bajé 7 kilos, lo suspendí por 3 semanas, lo volví a tomar y ya no me actúa igual. Noté que se me inflamaron las hemorroides y evacuó con sangre. Tienen que tener mucho cuidado con el tema de los tratamientos de pérdida de peso. Nosotros estamos pasando con una seria dificultad ahora con medicamentos Dr. Rojas, porque nosotros teníamos en el mercado un producto que se llama Liposlin. Y por requisito del INVIMA hubo que cambiarle el nombre y ya se llama Slim. Y cuando suspendimos el Liposlin, invadió en el mercado Liposlin. Y todo el que están vendiendo es falso. No es de nosotros. No sabemos qué componentes tiene. No sabemos qué está tomando la persona. Entonces puede suceder que personas toman productos y sí, pueden bajar de peso, pero ¿qué efectos secundarios tienen? Ah, que empezó a sangrar, que empezó a hacer X problemas. Tengan mucho cuidado qué tipo de productos ustedes están utilizando en el programa de pérdida de peso. Esta persona debería hacerse una colonoscopia, que también se llama rectosigmoidocolonoscopia. Y uno puede mirar si hay hemorroides, divertículos, qué patología hay en el colon, porque no es normal que uno esté sangrando. Pero es muy importante mirar qué es lo que está tomando. Lo que sí debe hacer es mantener muy bien el control del medicamento para la tiroides, porque ya sabe que es hipotiroidismo. Deseo hacerle a mi hijo de 6 años un enema de café. Quiero saber la cantidad de café y agua y qué dieta debe seguir para el día que le haga dicho enema. Mire, el tema de los enemas de café es que la bolsa para hacer enemas trae 3 canulitas. Cánula es el dispositivo que se mete por el ano. La hay para niños muy pequeños, para adolescentes y para adultos. El tamaño cambia. Ahora, en los niños ustedes pueden tener un pocillo grande de agua con una cucharada grande de café. Es decir, el pocillo con el café. Y ustedes hacen un café y lo cuelan, hacen como una infusión. Y lo envasan en la bolsa esta que tiene la manguera y la cánula pequeña. Lo acuestan hacia el lado izquierdo, hacia el lado del corazón, hacia el lado izquierdo. Y le levantan el glúteo y le ponen la canulita por el recto, contada con un poquito de aceite. Y esto le va a entrar. Lo pueden hacer 2 y 3 veces a la semana. Y al otro día, dentro del programa de dieta, lo importante es que las personas no consuman los lácteos, no consuman los fritos, los enlatados, los embutidos y el azúcar. Ahí ven la bolsa. Y miren que la bolsa a mano izquierda tiene 2 tapitas y tiene las 3 cánulas. Una tapita es para cerrar herméticamente la bolsa cuando uno la necesita para pies calientes y demás, o para calentar su cuerpo. La otra tiene un rotico en el centro que se conecta a la manguera que está en la derecha. Y ahí están las 3 cánulas, para bebés, para adolescentes y para adultos. Esa se puede introducir un tallita, un poquito de aceite, esto se lava. Una bolsa de estas se fue hecha para durar 20 años. No tiene que estar, porque la gente dice, y hago un enema y cago con el resto. Una bolsa de estas vale entre 25 y 30 mil pesos. Pero esto debería estar en todos los botiquines de la humanidad. Imaginen que en Japón. Anteriormente eso era lo que se utilizaba mucho. En China, en Japón, yo he tenido la oportunidad de estudiar allá. Uno va a los supermercados y hay estantes en los supermercados con un dispositivo, unas bolsitas así y el palito este, la canulita para que la gente se haga enemas. Los venden en los supermercados. Pero acá yo no sé qué pasó. Antes se utilizaba mucho en el hospital, en los hospitales infantiles. Yo no sé quién, por pereza o por... Porque no ganaban mucho. Por fastidio, ¿por qué qué? Porque no ganaban mucho. Porque eso es magia, además es súper económico. Pues hacer un café y un decolar.
Y hacer un enema, eso no, vale 50 pesos. Pues, ¿no? Todo es plata, todo es plata, como dice la canción de Hernán Darío y sus muchachos decentes ahora en diciembre. Todo es plata. Qué tristeza, porque la salud no debería ser así. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte de comerciales, como acostumbramos siempre a esta hora en el programa, lo partimos en dos. Y regresamos en un instante desde Manizales, en diciembre, Conexión Vital. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos, además es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Medicamentos Doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia frente a la Lotería del Quindío y en el Centro Comercial Calima, ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Doctor Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS. Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Ahora las píldoras de optimismo son para tomar. Ha llegado Optimés, suplemento dietario para elevar los estados de ánimo. Optimés con guaraná y complejo B aumenta la energía que se necesita para mantenerse activo todo el día. Optimés, exclusivo de Manimex. Pedidos en Manizales, teléfono 883-0299. Los servicios de los Centros Integrales Naturistas Manimex. Tiendas Naturistas en Manizales, carrera 22, número 2424 y Centro Comercial Parque Caldas Nivel Quinto. Y en Pereira, carrera octava, número 1867. Restaurantes vegetarianos en nuestras dos sedes de Pereira y Manizales. Cafeterías y panadería integral. Los rinconcitos esotéricos y todo sobre el Feng Shui en nuestras sedes de Pereira y Manizales. Programamos eventos saludables en nuestras salas de conferencias o al aire libre, paseos terapéuticos. Y lo nuevo en Manizales, Farmacia Homeopática Manimés, carrera 22, número 2644. Y el complemento de manualidades, más de 25 artes manuales solo en Manizales. Programas de radio y televisión. Manimés, puntos de luz en Manizales y Pereira. Esta parte siguiente del programa la desarrollaremos con preguntas por nuestra cuenta de Twitter, @conexionvital1, la misma que ustedes pueden seguir utilizando también, a pesar de que estos últimos programas del año son grabados, pero sirven de material también para responder los primeros días de enero, luego de la Feria de Manizales. Héctor Fabio Castro pregunta, doctor, buenas tardes, tengo una mielitis transversa paraplegia y me gustaría saber cómo desinflamar la médula. Hay una cosa, por eso los diagnósticos son tan importantes. Una persona puede decir, perdí la fuerza en la pierna, no soy capaz de caminar bien, como que trato de hacer algo y no me llega lo que quiero al estímulo, porque como somos energía y ese estímulo energético viaja por todo el sistema neurológico, la médula, los nervios y llega a la parte final para que reciba el estímulo el músculo. Entonces las mielitis, itis, todo en la medicina es inflamación. Y ustedes ven ahí la imagen en la pantalla, donde se ve la médula espinal, se inflama, se altera, se enferma, y no hay conducción eléctrica. Entonces ustedes ven, esos corchitos que ven al lado, digamos, izquierdo, son los cuerpos de las vértebras. Entonces las vértebras cervicales, torácicas, lumbares, en fin. Y ellas tienen un huequito en la mitad y por ahí sale un pedazo del cerebro que llama médula espinal, una tira. Y entre esos corchitos salen las ramas, los nervios. Pero a mano derecha ustedes veían la inflamación. En estos casos, en los pacientes nosotros le hacemos cámara hiperbárica, le hacemos ozono,
a estos pacientes nosotros les hacemos tratamientos con sueros, la terapia neural, la dieta, los ayunos, también les hacemos la limpieza de colon, es decir, un contexto de desinflamación y desintoxicación y súper. Los pacientes les va muy bien con este tratamiento. Y también les hacemos algo muy importante que es la apiterapia, que es con las abejas. Y ya el paciente uno ve resultados muy buenos. ¿Y cuántas terapias? Depende. Esa pregunta es muy importante porque la gente dirá, ah, es que ese médico tan malo, he ido dos veces y no ha sido capaz conmigo. Eso no alivia a un uñero porque uno lo escucha decir de la gente. Pero como hay un adagio muy sabio que dice que un hombre se demora 20 años para hacer una cosa de la noche a la mañana, ¿ustedes creen que esa mielitis apareció en dos consultas médicas? No, esa mielitis lleva 5, 7. Hay enfermedades que se han incubado hasta 10 años y quieren que uno en 10 minutos lo alivie. No, es un proceso y no es el médico, uno no hace nada, nosotros los médicos somos intermediarios. Esto es una cosa entre el médico y el paciente, donde el paciente tiene que tener la responsabilidad de hacer ciertos cambios. Es muy triste que la gente a la consulta y dice, ah, como ya me diagnosticaron el cáncer, ahora sí me voy a cuidar. Como ya tengo tal enfermedad, ahora sí voy a hacer dieta. En cambio, si lo hubiera hecho antes, pues ni siquiera hubiera llegado a la enfermedad. Entonces es el compromiso que tiene usted como paciente para poder hacerse un tratamiento y poder salir adelante de su enfermedad. Lau Arias, hable por favor, doctor, de la condritis y su tratamiento. Los cartílagos. A ver, así como ustedes veían ahora esa imagen pasada, entre ese corchito y ese corchito hay un cartílago. Son cartílagos, son como cuando ustedes se comen el muslo de un pollo, que en las extremidades tiene una cosita blanquita que ni es hueso ni es músculo, sino como una latica, eso es un cartílago. Así como lo tiene el pollo, lo tenemos todos. Inclusive de estos componentes se saca la condroitina, en un producto que se llama glucosamina condroitina. Y esa es la condroitina. Y esto se inflama en el ser humano, son las condritis. Entonces el jugador de tenis, tan, tan, y le da, se le inflama. El mesero. Entonces el mesero es dele y dele y terminan con esto inflamado porque ellos están haciendo una fuerza, un peso y siempre consultan por inflamación estas dos. El jugador de tenis es porque está haciendo esta actividad y muchos otros ejercicios. Aquí más abajo ella en otro Twitter dice en el pecho, condritis en el pecho acompañada de vómito y desaliento. Y es así que es frecuente, miren, la caja torácica tiene hueso, ¿cierto? Desde atrás hasta el pezón más o menos. De ahí para atrás es hueso, pero de acá hacia el esternón, que es otro hueso plano, hay un cartílago. Ese cartílago es elástico, por eso yo puedo hacer... Entonces él se abre y se cierra. Esa la elasticidad la da el cartílago, como me la da en la oreja el cartílago, como me la da en la nariz, esos cartílagos. Y ahí está la imagen, y resulta que eso se inflama. Y duele como un carajo, al punto que puede dar náusea, la gente lo puede confundir con un infarto, con un reflujo gastroesofágico. Esa es la anatomía de la cavidad torácica y eso que ven ustedes ahí como abanito, que llegan a lo azul que es el esternón, son los cartílagos, las condritis, y duelen mucho. En esto hemos visto un resultado, pero así, campeón con la terapia neural. Utilicen la terapia neural, que es un tratamiento que desinflama. Hay productos como el lápiz, el árnica, el cloruro de magnesio, los minerales de multiforti, el omega, el ajo, todo eso es de gran ayuda, pero la terapia neural sería muy importante. María Rodríguez, tengo 47 años, miomas de 32 y 86 milímetros útero, o útero de 1,70, 14, 108 milímetros. Uh-huh. ¿Son muy grandes? Pregunta. Estoy en la premenopausia. ¿Debo operarme? Bueno, yo quiero que la gente entienda algo con respecto a los miomas. Primero, son tumores benignos de la matriz, del útero, del ístero, por eso que así se llamaba antes el útero. Entonces, esos tumores benignos se alimentan de la menstruación. Cuando ya está en la premenopausia, cuando están entre los 40 y 50 años, cuando a mí me llegan pacientes que están sangrando, que tienen una ecografía, que tienen un mioma, yo lo primero que le pregunto es, ¿a qué edad cerraron edad o la menopausia
las hermanas mayores o la mamá. Entonces, es que yo tengo 44 y mi mamá cerró a los 45 y mis hermanas como a los 45 también. Ella va a cerrar muy pronto. Y entonces, cuando ya hay menopausia, no hay sangre. Entonces, no tiene que alimentarse ese mioma. Y digamos que se empieza a morir de hambre y el mioma va disminuyendo de tamaño. Eso protege, digamos, la menopausia protege a las mujeres que tienen mioma. Pero si tiene 40 años, la mamá cerró a los 45, la hermana a los 48, está sangrando mucho, el tratamiento es cirugía. Porque si algo grave produce el mioma es anemia, y una anemia es muy grave. Entonces es mejor quitarle la matriz porque está muy sintomática. Entonces no es el tamaño del mioma, es lo sintomático que esté el mioma, si está sangrando mucho o no. Hay productos como el ginkón, que se toma 3 cucharadas al día, que utilizamos mucho en estos casos, y cuando hay sangrado, el multiforti con el polen, juntos 3 veces al día, para contrarrestar ese sangrado y para mejorar el cuadro de anemia, porque también tiene ácido fólico, tiene alfalfa y tiene vitamina K, el multiforti y el polen. Eso tiene que ver con la misma pregunta o el mismo tema. Yo perdí un bebé de 4 meses, tengo miomas en la matriz, ¿será por los miomas? ¿Quién sabe? Ahí es donde uno tiene que hacer el estudio, por eso vuelvo y repito. Si ella me consulta eso a mí, ¿yo qué hago? Me voy para donde el ginecólogo, por eso yo siempre tengo también ginecólogo al lado, hacemos una ecografía transvaginal, hacemos unas pruebas hormonales, hacemos todo el chequeo ginecológico para uno poder decir, el aborto que usted tuvo fue por el mioma o el aborto que usted tiene es porque tiene un trastorno hormonal, o de ovarios, bueno, en fin, y uno poder definirle el origen de la pérdida del bebé. Luz Elena Cangrejo, a mí me dijeron en el hospital que mandan la colposcopia, me toca adivinar porque habla solamente en las primeras letras de las palabras, solo si la cito, si la citología sale mal, ¿cómo se afecta el bebé con el BPH? Mire, esta es una pregunta muy, muy delicada y las EPS le han hecho un daño infinito a las mujeres. Qué pecado, yo no sé cuál es el afán de las EPS de enriquecerse, cuál es la labor social y humana de una EPS. Eso no es cierto. Nosotros vemos cada ratico citologías buenas, citología buena, citología buena, le hacemos colposcopia, tiene un cáncer. ¿Cuál es la diferencia? La citología, con un copito uno toma una muestra del cuello, lo mandan una tabletica de vidrio al patólogo o al histólogo y lo miran y le dicen esto es lo que tiene. En cambio la colposcopia coge ese mismo cuello de útero, lo magnifica en una pantalla muchas veces, le unta unas sustancias químicas que nos determinan los bordes y el aspecto de las lesiones que tiene el cuello. Eso no lo hace la citología. Por eso La citología, como lo ven en pantalla, necesita un complemento que se llama colposcopia. Y exíjanlo, como sea, porque eso a una EPS no le vale más de 20 mil pesos. Exíjanlo, porque eso les puede a ustedes diagnosticar precozmente un cáncer. Además, porque esa citología la puede hacer una auxiliar de enfermería. La colposcopia la debe hacer un médico. Entonces, es un diagnóstico oportuno y uno complementa al otro. Yo no puedo irme a quienes lo hagan, pero pongo el ejemplo de los que tenemos 2 pies, a irme a caminar con un solo pie, a no ser de que tuviera un bastón. Y así es la citología con la colposcopia. Uno es el bastón del otro. ¿Qué se puede hacer? Ah, perdón, pero tenía otra pregunta al final, ¿qué era la otra? El bebé, ¿cómo se afecta el bebé con el BPH? Entonces sí, que tiene el virus del papiloma humano, eso se le hace tratamiento. Si se le hace tratamiento, nada, un parto vaginal normal. ¿Cuándo hacemos nosotros una cesárea? Ahí está la colposcopia, que ya es con unos equipos especiales, unos microscopios, unas tinturas, esto ya es grande. Aquí hay un vean, el papá de Mónica Giraldo, que hay que hacerle honor al doctor Giraldo, ginecólogo, fue el que trajo esto a Colombia. Y hay un pionero, un hombre que ha luchado mucho y ha capacitado a muchos médicos, el doctor Germán Olarte, en esta región, entrenando médicos en este aspecto, muy importante. Pero, ¿cuándo hacemos una cesárea?
cuando tiene verrugas, cuando tiene el condiloma, cuando la vagina tiene muchos de estos virus, ahí sí uno hace una cesárea. De lo contrario, uno puede tener parto vaginal cuando ha recibido el tratamiento. Bueno, médico, aliste su guitarra. Menos mal que no trajo las maracas. ¿Cuántas novenas está acompañando usted por día? Ojalá fueran 10. No, a veces 4, 3, pero generalmente entre 4 y 3. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Los dejamos obviamente con esta página musical, como se decía antes, este villancico, que nos alegra la Navidad indiscutiblemente a la gran mayoría de nosotros. El programa tiene repetición 12:30 de la noche. Esto es algo que también va a variar para el año entrante cuando tengamos el directo a las 7 de la noche. Vamos a ver a qué horas nos agendan aquí en Telecafé nuestro programa. Felicidades para todos, muchas, muchas felicidades, que la pasen muy bien en unión de todas sus familias. Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Antón tiruriruriru, Antón tiruriruram, Antón tiruriruriru, Antón tiruriruram. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la entristecerá. Y Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Conexión Vital, un encuentro diario con la salud. Una cita armoniosa con el mundo. Conexión Vital para mejorar nuestras condiciones de vida.